Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Le damos un inicio un poco más tranquilo, pero seguimos, por supuesto, con toda la cobertura sobre el gran desastre que estamos viviendo a raíz de las lluvias que comenzaron hace unos días en nuestro país, en la zona central. Recordemos que ya llevamos 3 días por la decretación de la zona de catástrofe en las zonas de la región metropolitana, O'Higgins, El Maule, Ñuble y Biobío. Por supuesto que estamos con todo en nuestro equipo desplegado por distintos sectores del país para poder ver qué es lo que está pasando en las calles. Chicas, ¿cómo han estado ustedes? Muy buenas tardes. Gino, que nos acompaña el día de hoy. Hola. ¿Cómo estás, Gino? Bien, pues preocupado por lo que está pasando. Lo que se viene ahora es todo lo que tiene relación con la reconstrucción, la recuperación y también proyectar qué va a pasar con los próximos sistemas frontales si se viene un invierno que bien crudo en materia de lluvia. Así es, muy lluvioso según lo que está diciendo. Buenas tardes, bienvenidos a Hoy Se Habla. Recordarles que ustedes tienen la posibilidad también de compartir cualquier situación, fotografía, emergencia que estén viviendo con el hashtag Hoy Se Habla TVN, porque aquí ponemos la pantalla a disposición precisamente de lo que se estaba comentando, ¿no? Solamente la reconstrucción, también están las obras de limpieza en pleno y la verdad es que se han visto situaciones muy complicadas, siguen personas aisladas incluso en algunos sectores de nuestro país, Yami. Sí, exactamente, buenas tardes para todos también y estamos al tanto de lo que va sucediendo, así que con el hashtag Hoy Se Habla TVN nos pueden comentar, también a través de nuestras redes sociales particulares donde hemos, gracias a Dios, podido prestar algún tipo de ayuda en el día de ayer, sobre todo con el rescate de algunos animales y estamos ya conectados con Nico, que está en la zona de Talagante, una zona donde ya empezó la remoción y la limpieza de escombros, 70 familias damnificadas, lamentable lo que está pasando en Talagante y por eso estamos desde ahí conectados directamente con nuestro querido Nico Gutiérrez. Nico. Hola Yami, hola a todas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Exactamente, seguimos de cerca porque queremos saber cómo está funcionando precisamente el tema de la reconstrucción. Y antes de la reconstrucción, el tema de la limpieza, que es lo primordial después de una emergencia como la que ha vivido la zona centro-sur de nuestro país. Como tú decías, estamos en Talagante, en el sector de la Manresa. Y mira, es cosa de simplemente de mirar a simple vista. Esta es una calle común y corriente, una calle de acá del sector de la Manresa que está llena de barro. Para mostrarles, por ejemplo, una de las casas, el nivel de barro, el nivel de agua que entró hasta este sector de la región metropolitana fue impresionante y por eso hoy día la gente está tratando de trabajar, tratando de reconstruirse, tratando de limpiar, pero no es fácil, no es una tarea sencilla. Están esperando, bueno, hasta acá han llegado maquinaria, pero todavía la maquinaria recién está haciendo un trabajo con los caminos, todavía no puede ingresar a las casas, necesitan hacer muchas cosas para poder reconstruirse. Estamos con una de las vecinas de este sector, con Jacqueline, que quería conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Jacqueline? Buenas tardes. Buenas tardes. Jacqueline, bueno, vamos caminando para que nos muestres tu casa, pero ¿cómo han estado estos días, Jacqueline? Tú me decías, hay harta gente, harto voluntario, pero falta mucho. O sea, necesitan la maquinaria, están recién en la parte de los caminos, ¿no? Todavía no pueden ingresar a las casas. Sí, recién están tratando de limpiar el camino. Lo que pasa es que si no limpian el camino, no lo habilitan, no pueden ingresar las máquinas a las casas porque se hunden. El barro es muy profundo. Tú me decías, vives hace 5 años, desde hace 5 años tienes tu casa acá, una casa que además la tenías acondicionada para arrendarla para los paseos de curso. Tienes una pyme también. Hoy día todo eso queda un poco en pausa debido a, a esta situación, ¿no? Sí, quedé sin nada, abrazos cruzados, porque este era mi fuente de trabajo. Yo arrendaba para el verano a la familia, a los colegios, y aparte trabajaba en lo que es coctelería, que esa era mi fuente de trabajo, y perdí todo, mis máquinas, mis hornos, mis mesones, todo. Todo está bajo el agua, todo lleno de barro, la verdad. Han habido vecinos que me han dicho, esto fue en cosa de minutos, que el agua entró, que de repente estaban con el agua y el barro hasta la cintura. Ayer una vecina también me decía, esto fue como a otra escala, como una especie de aluvión. ¿Cómo lo viviste tú? Esto fue el viernes en la mañana. Fue el viernes, a las 8:30 empezó y pucha, a 9:10 ya estaba todo inundado. Todo inundado, no se podía sacar. Con suerte salimos nosotros. A la hora que esto ocurre de noche, yo creo que hubieran muchas familias con personas perdidas, no sé, pero hubiera sido otra cosa. Nico. A ver, ingresemos, Jacqueline, a tu propiedad. Sí, Elena, te escucho. No sé si Jacqueline nos escucha, mandarle un beso gigante, un abrazo tremendo desde aquí. No, obviamente, no la está escuchando, yo les comunico. Hemos estado monitoreando la situación que está ahí en la Manresa, un lugar que generalmente en el verano se usa mucho para salidas, para paseos de curso. Evidentemente ya tiene su pyme ahí, ha perdido todo, el gobierno ha anunciado algunas ayudas, pero
vemos que el barro continúa siendo muy profundo, los vemos caminar con dificultad incluso, y hemos estado viendo desde el sábado cómo se ha estado haciendo todos los esfuerzos, primero para sacar el agua, después para mover el barro. ¿Dónde está la maquinaria? ¿Dónde están las autoridades? ¿Ha aparecido alguien a prestar ayuda ahí o no? Jacqueline, desde el estudio de partida te mandan un abrazo gigante por lo que estás viviendo, pero además me preguntan, ¿dónde está la maquinaria, las autoridades? ¿Han estado presentes en esta hora? La maquinaria del MOP me parece que es la que está haciendo el camino. Sí, eso es lo que necesitamos, que hagan el camino las maquinarias y después dicen que pueden ingresar a las casas. Si en el camino no se puede. Les dijeron que van a, una vez que el camino esté ya expedito, van a haber maquinarias que van a poder ingresar a tus casas y ellos mismos hacer este trabajo. Sí, eso fue lo que nos prometió el presidente cuando vino el día sábado acá. Dijo que él iba a limpiar cada casa, iba a sacar cada barro de todas las casas. Que las maquinarias iban por cuenta del gobierno y la ayuda más pesada iba por cuenta del gobierno. Acá lo que estamos viendo es precisamente, ya llegamos a tu casa, todo esto es lo que, bueno, tuvieron que sacar sillones, camas, muebles, de todo. ¿Nico? Todo, está todo botado, pues está todo podrido, todo lleno de lodo, más encima allá abajo hay una chanchera, entonces está todo lleno de olor a chancho, todo, no sirve nada. ¿Dónde estás viviendo tú, Jacqueline? Donde mis suegros, ahí me estoy quedando, con mis hijos porque tenemos el espacio. Porque acá no se puede, si mi casa es inhabitable, no tengo agua, ni luz, nada. Yami, te escucho. Sí, preguntarle a Jacqueline, cuando esto sucede, bueno, las lluvias comenzaron el jueves, ¿les avisó, las autoridades de la zona avisaron que tenían que evacuar por precaución o algo? Porque ella dice que a las 8:30 de la mañana empezaron las inundaciones, que en 20 minutos su casa estaba inundada. Entonces, ¿a ellos no le avisaron que tenían que evacuar para que hubiesen tenido tiempo de sacar sus cosas? Jacqueline, preguntan desde el estudio, pregunta Yamila, si es que esto fue el viernes en la mañana, el jueves o durante la misma mañana antes de que sucediera todo esto, ¿en algún momento nadie te dio aviso de que se hiciera una evacuación, de que lograras sacar algo de acá? No, nadie, ni ninguno, ni vecinos, ni autoridades, nada como que pensó que el río iba a crecer tanto. No, nada, en ningún lado salió que el río estaba creciendo o nada. Sí, no teníamos idea, de hecho, si fue minutos que empezamos a sentir el ruido de las piedras. ¿Nico? Sí. Nico, preguntarle a Jacqueline, bueno, okay. Ya también ha perdido su casa, pero nos estaba contando que su emprendimiento también. Me imagino que es algo que va a estar pensando más en el futuro, cómo recuperar esa fuente laboral, también aprovechar de abrir las puertas y las pantallas de TVN para que haga algún llamado, si es que necesita algún implemento para poder volver a levantar su negocio, si nos puede contar, porque además estamos celebrando el Día de la Pyme hoy, donde ella es una parte importante de estas pymes. ¿Cómo podemos ayudarla en ese sentido para que pueda recuperar su fuente laboral? Jacqueline, me preguntan con respecto a tu pyme, ¿cómo podemos ayudarte? Si quieres hacer algún llamado, ¿qué es lo que necesitas para poder rearmarte hoy día con la pyme que tú tienes? Bueno, mi pyme son dos, pero la verdad, es lo que es banquetería, que perdí mis hornos, mi amasadora, los refri, todas esas cosas, y lo otro es la de mi casa, porque es la piscina la que arriendo para los paseos de curso, para las empresas, que no es mucha gente, pero... sirve, porque es todo el verano. Pero con la otra, claro, necesitas horno, necesitas amasadora, pero ¿hay algo que se pueda pedir, que en lo que puedas ponerte a empezar a trabajar nuevamente, o necesitas todos esos implementos en el fondo? Lo que pasa es que no puedo trabajar si no tengo casa, no tengo el lugar físico. Si mi casa, las fotos las vieron las que tengo de antes, o sea, tengo todo echado a perder, tengo que cambiar paredes por dentro. ¿Nico? No puedo, tengo que volver a habilitar toda la casa nuevamente. Gino, te escucho. Sí, Nico, que es bien desgarrador ver las imágenes, porque uno dice, bueno, esto no se va a solucionar ni hoy en la tarde, no. Más tarde ni mañana, ni pasado. Esto es de largo aliento y sobre todo involucrando a los emprendedores, porque muchos de ellos han solicitado créditos que se vienen arrastrando desde el estallido social, la pandemia, para poder recuperarse, y es ahí donde de repente no se meten mucho las autoridades, ni tampoco existe un poder por parte de los emprendimientos, porque no nos queda nada de fin de mes y hay que pagar los créditos o... quienes te abastecen también de los insumos para llevar a cabo a los emprendedores y no tenés de dónde ganar plata. Entonces, ella ha buscado alguna alternativa para llegar bien a fin de mes y no comenzar en esta rueda de deuda que finalmente no se puede salir tan rápido considerando las condiciones que tú nos estás mostrando.
Jacqueline, ¿has pensado en estos días alguna forma de sin endeudarte, de poder recomenzar todo esto? ¿Qué vuelta les has dado con respecto al tema de tu emprendimiento? La verdad, tengo un vehículo que pensaba hacer una rifa y eso, porque venderlo me va a demorar mucho y no sé, por rifar mi vehículo y eso, poner toda la plata acá para volver a empezar. Pues sí, lo que pasa es que si yo no tengo mi casa, mi cocina habilitada, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Sí, claro. Mira, Gino, chicas en el estudio, esto es parte de lo que nos decía Jacqueline. Ella, en estos años que lleva acá, se las ha rebuscado para darle también una posibilidad de sacar plata también de este lugar hermoso que tenía. Acá está la piscina, como ustedes la pueden ver. Ese es el quincho que tenía habilitado, como ella nos contaba, para los fines de año, para los paseos de curso. Era un sector, pero espectacular. Mira cómo quedó, por favor. Mira el auto, acompáñame un poco. Mira cómo quedó la cama elástica. Un solo juego para los niños, tan simple, entre comillas, pero esto te demuestra cómo... La fuerza del río. Todo, el agua, el lodo, la fuerza del río acá en este sector. Mira cómo quedó la cama elástica, cómo quedó la piscina, cómo quedó todo. Y por eso, lo que tú decías, Gino, finalmente es la verdad, es complicado para uno estar mirando todo esto y pensar en cuánto tiempo toma reconstrucción, cuánto tiempo toma el limpiar todo esto, en volver a tratar de dejarlo de la mejor forma posible. ¿Nico? Y por eso entendemos también la realidad de los vecinos, de acá de Talagante, de Coltauco, como estuvimos ayer y también el sábado, vecinos que necesitan ponerse de pie, pero también necesitan la ayuda de las autoridades, ¿no? Sí, maquinaria, necesitamos mucha maquinaria para poder sacar la tierra. Si con el barro no se puede trabajar, no podemos habilitar nada, ni el pozo, porque acá tenemos pozo, ese es mi pozo, y no tengo agua, y no tengo luz, entonces no podemos habilitar nada sin que saquen el barro. Claro, además nos ataba finalmente esperando que se trabaje para poder avanzar. Sí, te escucho, Cote. Sí, quería preguntarle a Jacqueline qué pasó con sus animales, porque ella decía ahí que tenía un lugar para los chanchos, no sé si tenía sus perros, qué pudo hacer con sus animales, si los pudo salvar también. Hay hartos perritos ahí también alrededor, vemos harto... Jacqueline, me preguntan desde el estudio, ¿qué pasó con tus animales? ¿Tienes hartos perritos? ¿Qué animales tenías y cómo funcionó todo con ellos? Yo tenemos 5 perritos y la verdad 4 que están acá porque no tengo dónde guardarlo, entonces tienen que estar acá, le habilitamos, como secamos algo, le pusimos y le traímos comida, pero en fondo están sueltos, pues no tratamos de cuidarlo, pero más que eso no podemos hacer. Porque tienen que estar sueltos. Jacqueline, en estos días, desde la emergencia hasta hoy, hemos visto mucha solidaridad de los mismos vecinos, de la gente de otros sectores, de las comunas. Acá ha pasado lo mismo, ha venido harta gente a ayudar, a meterse al barro, a tratar de sacar con pala por último el barro desde acá. Sí, la verdad, mucho voluntario, mucha gente que nos trae comida, almuerzos, y nos viene a ayudar. Pues de hecho, el día sábado, cuando mi casa estaba con el barro hasta 80 centímetros aproximadamente, un metro, había un caballero que ninguno de nosotros lo conocía. Y la verdad, él nos ayudó mucho a sacar el barro, porque los chiquillos no saben, nunca toman mucha pala, entonces él los guiaba para que pudieran sacar las cosas y no romper más de lo que estaba. Jacqueline, perdón, ese sector donde está el columpio, ese el nivel de barro, eso no estaba antes. No, eso no estaba. Mira, por favor, aquí se puede reflejar perfectamente el nivel, la altura de la cantidad de barro que hay. Mira dónde están los columpios, y esto es un metro, es fácil, un poco más de un metro de barro que quedó acá. Claro, acá se nota menos, en el fondo se ve mucho barro, pero claro, está un poco más plano porque lo han estado trabajando. Pero mira este sector, acá en esta esquina, aquí te ves la profundidad de todo lo que se acumuló. Mira, hasta uno segundo acá. Mira, este es el nivel de... Claro, estamos hablando de por lo menos un metro. Medio metro. Vamos a tener que pensar en no soltar precisamente este tipo de campañas, lo que está haciendo Desafío Invierno, la campaña Invierno, se está juntando recursos, porque aquí, no te vayas a caer, Nico, porque aquí estamos, mira, se queda pegado. Ay, se cayó, Nico.
Ya. Sí, está difícil. Arriba, está arriba. Acá, oye, vemos la situación. Siempre, claro, Benito. Esto lo vamos a tener que seguir mostrando, vamos a tener que hacer un seguimiento, porque claro, como estábamos comentando acá, y mandarle otro beso a Jacqueline, que cuente con nosotros, que cuente con nuestra pantalla, con nuestras redes Jacqueline, sociales, porque hay que levantar esa pyme. Que cuentas con nosotros, con nuestras pantallas, con nuestras redes sociales, para reflotar esta pyme, para salir adelante una vez por todas de este mal momento. Muchas gracias, de verdad que se lo agradezco. Ojalá no se olviden que cuando se apaguen las cámaras siga llegando ayuda, porque de verdad que la necesitamos mucho. Solo no vamos a poder. Así va a ser, Nico, gracias. Nos encontramos en un ratito. Hoy se nos cayó el Nico en el barro. Es que eso es lo que pasa, es súper difícil ir caminando, de repente las botas te quedan un poco grandes y se pueden quedar incluso estancadas, y es lo peligroso porque se empiezan a surgir otro tipo de accidentes en el momento de la remoción de escombros, como también en la reconstrucción y en el tema sanitario, que es clave para poder construir luego este tipo de emprendimiento o las casas. Bueno, nos vamos ahora a la región del Maule, porque en Constitución también se ha transformado en una zona bien compleja. El río Maule provocó la evacuación de 1.800 personas, incluso más, para evitar de que se perdiera la vida derechamente, porque lo primero era que estaba entrando el agua con muchísima fuerza. Esteban Sáez, tú estás ahí y nos actualizas qué es lo que está pasando. Esteban, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, en directo, absolutamente acá a la orilla del río Maule, vemos precisamente a esta familia que está rescatando parte de lo que ustedes decían, rescatando lo que lograron salvar de la crecida del río en este punto, que es Piedra de Lobo, y que la verdad es que, bueno, claro, ahora está todo seco, mucho barro, el agua afortunadamente se ha ido en la gran mayoría, pero se empiezan a ver los daños y las consecuencias de este río Maule que no dio tregua desde, yo les diría, la madrugada del domingo, lunes más intensamente. De hecho, todo esto que vemos eran unas bodegas puntualmente, hasta el otro lado de las casas, y estaba todo bajo el agua. Y lo más impactante es lo que se ve acá, a mi derecha, Patricio, por favor, que es una casa que colisiona con otra. ¿Cuál accidente de tránsito? ¿Cómo? Y venía 200, 300 metros más arriba. Wow. El río le trajo, no pertenece acá, no corresponde acá, no es la vivienda contigua. Ah, viene de otra zona. Sino que 300 metros más arriba, claro, 300 metros más arriba, el río le trajo hasta acá y choca con otra casa de don Ricardo, que don Ricardo ya se fue porque estuvo viendo los daños y él además tiene problemas de movilidad, así que... pero con un espíritu, la verdad, que encomiable. Dijo, no, yo quiero seguir acá, me vine a pasar mi jubilación aquí. Así que, bueno, ya sé más o menos lo que el panorama que hay y volveré a arreglar lo que haya que arreglar. Y el impacto de esta casa café, que es la que vemos que está más dañada, corrió la casa de don Ricardo varios metros también. Por lo tanto, a lo mejor el daño puede ser incluso hasta... irreparable. Desde el punto de vista de la ingeniería. Claro, pero él quiere seguir acá. Donde está un poco más en duda es en la casa de Jenny. De hecho, se me perdió, estaba recién por acá. Que es esta otra casa que quedó cubierta por el río. No se veía nada. Y de milagro, bueno, se quedó en su lugar, pero todo lo que había dentro quedó destruido. En este minuto vemos cómo está sacando los botes, kayak, porque esto era una casa para vivir, pero también para disfrutarla y pasar un momento agradable. Jenny, no sé si puedes venir para acá unos minutitos. Estamos en directo para Televisión Nacional, para el programa Hoy Se Habla. Ahí viene. Ustedes no la pueden ver porque nos estamos moviendo poquito, porque la señal aquí también es media delicada. Perfecto, pero ha tenido la mejor disposición para conversar con nosotros y poder darnos unos minutos en medio de este trabajo que están realizando, que además es una mezcla de sentimiento, de poder reflexionar frente a lo que ocurrió. Jenny, hola, buenas tardes. Estamos en directo para Televisión Nacional. Te molestamos un poco de tus faenas. Has estado, sabemos, desde temprano aquí. Después de las horas transcurridas, ¿cuál es la reflexión un poco, lo que piensas tú de todo esto que ha ocurrido y la naturaleza, cómo ha dejado este daño gigante acá? Mira, siempre hay sentimientos encontrados, porque yo creo que detrás de todo lo que uno hace siempre hay esfuerzo. De repente hay personas que dicen, no, pero a lo mejor igual a usted no les cuesta tanto, hay personas que les cuesta más. Yo creo que independiente de eso, siempre hay esfuerzo en las cosas que uno hace, trabajo de años, para poder obtener, cierto, lo que uno quiere.
Pero a pesar de eso, creo que siempre me considero una persona agradecida de la vida. No siento el derecho casi ni siquiera de estar triste, porque sé que hay personas que en esta situación perdieron la vida, personas que sé que hubo bomberos, personas que perdieron la vida ayudando a otros, personas que con mucho tal vez más esfuerzo, con mucha más dificultad obtuvieron su vivienda. Habían personas también, por lo que vi en la televisión, personas que estaban en lugares donde tal vez no tenían la opción de tener un terreno y se habían instalado a vivir y también lo perdieron todo. Entonces yo creo que uno tiene que tomarse el tiempo frente a las cosas de reflexionar. Yo, mira, hoy día mismo acá hubo alrededor casi de 15, 20 personas ayudándome, amigos, conocidos que aparecieron. Entonces, ¿cómo no sentirme entre todo esto agradecida de la vida? Y de ver también tanta preocupación, muestras de cariño y de apoyo en una situación así. La verdad es que yo creo que si no viera ese lado positivo, sería una persona completamente inconsciente. Yo creo que acá la reflexión es, por supuesto, aprender de la naturaleza. La naturaleza siempre vuelve a tomar lo que le corresponde. Estos fueron este mismo espacio donde nosotros compramos hace muchos años atrás y donde construimos son espacios que fueron explotados para extraer áridos. El río está tomando también el espacio que se le quitó en algún momento. Y como te digo, yo creo que la reflexión principal hoy en día es agradecer que estamos vivos, agradecer que podemos volver a levantarnos, agradecer las personas que se acercan a colaborar, el cariño con el que lo hacen. Yo creo que nos podemos quedar con ese tipo de reflexión hoy en día. ¿Y reconstruirse aquí también es algo, una decisión tomada o que también está en reflexión? Eso hay que reflexionarlo muy bien, porque si bien es cierto la estructura de la casa quedó, hay que sacar las paredes por completo si queremos volver a reconstruir. Dicen que esto podría pasar en 30 años más, pero la naturaleza hoy en día es impredecible, sí, claro. ¿Cierto? Nadie sabe si esto no va a pasar antes. Hemos visto como también con el cambio climático todo lo que está sucediendo. Yo creo que eso queda para una reflexión familiar, o tal vez hacer algo un poco más pequeño, pero obviamente hay que reflexionarlo bien y también respetar el cauce natural que va tomando la naturaleza. Esteban. La decisión de venirse acá, porque tú me contabas, pero, sí, María Elena. Sí, fuimos compañeros con Esteban hace muchos años, ¿eh? Te saludo con un abrazo, querido Esteban, y también a tu entrevistada con esa fortaleza tremenda con la que nos está dando su opinión y también la manera de ver esto y un poco poner el punto de inflexión respecto a lo que sucede ahora frente a una situación que climáticamente no tenemos certeza. Ella misma lo está diciendo, ese territorio se usaba para extracción de áridos, por lo tanto ese terreno vuelve a ser tomado por las aguas y ahí hay una reflexión importante que no solamente van a tener que hacer ellos, sino también todos los vecinos. Tú mismo estabas diciendo, esa misma persona jubilada que pierde prácticamente su casa, que es arrastrada por las aguas. Así es, sí, pues es una reflexión que se tiene que hacer. Lo que sí, también saludo por supuesto a María Elena. Así es, el destino nos reencuentra. Sí. aunque sea a través, por supuesto, de la cámara, pero el cariño se mantiene. Para no desviarnos, porque Jenny no nos puede escuchar, María Elena hacía la reflexión del cambio climático, de lo que la naturaleza de alguna manera nos está mostrando, y también de a lo mejor los lugares donde uno puede estar y con los resguardos que correspondan. Pero tú me decías que ustedes se sentían seguros acá, que habían tomado todo lo que ustedes sentían que era lo que correspondía. Exacto, este es un sector, de hecho la casa estaba construida alrededor de unos 10 metros de altura, no estaba al nivel del río, y aún así, estando casi a 10 metros de altura, la casa quedó completamente sumergida, veíamos apenas parte, borde del techo. Pensamos que con esa altura que nosotros le habíamos dado al terreno era suficiente, eso pensamos en algún momento, cuando dijeron igual que se iban a abrir las puertas de Colbún, pensamos también que iba a subir, pero nunca que iba a quedar completamente sumergido. Y bueno, y es la realidad que vivimos todos los vecinos de este sector. Yo creo que entre todo también bastante afortunada de que se mantuviera la estructura, porque muchas de las casas y de las cabañas de mis vecinos se fueron hacia el mar, ¿cierto? Por el sector de la barra, el río se llevó todo. Y creo que en ese sentido tuvimos bastante suerte. Nosotros fuimos bien privilegiados. Pero claro, o sea, de todas maneras, como te digo, yo prácticamente nací en Constitución, toda mi infancia y mi adolescencia la pasé muy cerca del río.
Por eso mismo que construimos acá, porque amo estar en este sector, aún así con todo lo que el río Maule, cierto, nos ha traído hoy en día, todas estas consecuencias, yo creo que Constitución y la gente maucha de acá se caracteriza por eso, por amar su tierra, por amar sus ríos, sus montañas, el mar. Y aún así nosotros yo creo que tenemos este amor por Constitución y por estos lugares, y queremos estar cerca de esta naturaleza que nos ofrece esta ciudad, que en realidad tiene paisajes maravillosos. Y como te digo, en ese sentido queríamos estar cerca del río, queríamos tener este paisaje. Y hoy en día, por supuesto, también uno tiene que asumir las consecuencias de estas decisiones, que uno sabe que de alguna u otra manera de repente desafía un poco la naturaleza también. Sí, sobre todo Constitución, que bueno, es una bella comuna, pero que además la naturaleza, el 2010 con el tsunami también causó mucho daño, se produjo la mayor cantidad de muertes acá en el Maule y en el país fue acá, así que sin duda que esto también duele el doble. Y la reflexión habrá que hacerse, por supuesto, pero o sea, siendo absolutamente lego en el tema y viendo el panorama que pudimos observar ayer y lo que se ve hoy día, esto es un desastre muy grande y cuesta dimensionarlo previamente. Claro, con el diario del día siguiente siempre es más fácil poder hacer una reflexión. Lo importante, yo creo, es que tanto quienes habitamos como las autoridades es a pensar en precisamente escenarios que pueden repetirse como el que vemos acá en Constitución. Muchas gracias, Esteban Sáez, por esa información. También a los vecinos que han estado dando su testimonio. Ahí también queda una reflexión profunda, Jacqueline, respecto también a lo que hacen las autoridades. Y yo creo que esto va a ser una lección. Lamentablemente, en estas catástrofes sacamos algunas lecciones y esa lección también tiene que ver con la planificación territorial. Yo creo que ya no podemos pensar que la mega sequía nos va a acompañar eternamente, porque realmente la crisis climática nos está dando sorpresas a diario, no solamente acá en nuestro país, sino en el resto del mundo. No, y quedarnos también con los ejemplos que dan las personas cuando viven una situación tan extrema como esta, porque Jacqueline nos enseñó recién una lección de vida a todos, ¿no? Desde tomarse las cosas, desde un aprendizaje, como dijo, y de entender que la naturaleza finalmente, lo hablábamos fuera en la pauta en la mañana, que la naturaleza finalmente vuelve a agarrar su cauce natural, ¿no? Y que, como bien decías, están construyendo en zonas donde no se puede. También sabemos que hay gente que vive donde puede, también, sí, ¿no? Sí. Y también sabemos que hay gente que hace negocios donde no se debe. Exactamente. Entonces, bueno, estas son las consecuencias, claro. Y también entender y aprender de esto, y ojalá que si tienen la capacidad de volver a reconstruir en otra zona, más alejado del río, ella decía, queremos seguir quedándonos cerca del río, pero tal vez no es lo más aconsejable, porque como decían, en 30 años más dicen que va a volver a pasar esto. Esto del jueves a la noche, viernes, nadie lo planificaron, nadie lo esperaba, entonces no podemos pensar que se van a cumplir las predicciones que dicen, porque el cambio climático está haciendo las suyas, claro. Sí, bueno, y justamente vamos a seguir hablando sobre la reconstrucción, porque el gobierno anunció un bono que va a beneficiar a las personas que han sufrido, por supuesto, la pérdida de sus hogares y que han resultado damnificados. Para eso vamos a contactarnos con la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, porque este bono de recuperación puede ayudar a las familias con hasta 1.500.000 pesos. Hola, subsecretaria, ¿cómo está? Hola, buenas tardes a todas. Bueno, y saludar a Gino, que compañero colegio también. Pero me entrega a mí mucha tranquilidad que ella esté en ese cargo, porque lo va a hacer estupendo. Excelente. Vamos entonces al tiro con las preguntas. Francisca, cuéntanos un poco cómo podemos acceder a este bono de recuperación, que también va a funcionar por distintos tramos, ¿cierto? Sí, bueno, primero es importante decir que el bono de recuperación se habilita en función de la ficha básica de emergencia, que es el catastro de afectación de hogares, para identificar los grupos familiares que tuvieron daño en sus viviendas o daños en sus enseres, y que se realiza en terreno por los distintos equipos de los municipios, principalmente con acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social, para poder identificar y catastrar en terreno esos daños. Y una vez que se vaya avanzando en ese catastro correspondiente, en la aplicación de las fichas, se va a empezar a pagar el bono de recuperación con nóminas que vayan cortando cada ciertos días. Lo que comprometimos el día de ayer en el Comité de Gestión de Riesgo de Desastre es que el día viernes vamos a enviar una primera nómina a pago, que se va a estar pagando entre el día lunes o martes de la próxima semana directamente a las cuentas RUT de las personas. Francisca, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Preguntarte también sobre los tramos que existen en estos beneficios. ¿De qué dependen lo que vaya a cobrar cada jefe o jefa de hogar? Bueno, es importante decir que hay cuatro tramos que tienen que ver en relación a la afectación de la estructura de la vivienda o la afectación de los enseres de que se hayan dañado producto, por ejemplo, del ingreso del agua o del barro. A mí me ha tocado ir a terreno durante estos días, voy a seguir yendo a terreno, justo el día de hoy era más bien un día de coordinación, y lo que hemos visto es que hay hogares donde solo entró agua y por tanto el daño que se está visualizando es más bien de electrodomésticos o de algunos muebles, etcétera, mientras que hay otros lugares donde el agua, con toda la fuerza que entró, terminó dañando completamente la vivienda, incluso arrastrándola fuera de su lugar. Entonces, este bono, el pago del tramo depende precisamente de cuánto es el daño que haya ocurrido en cada uno de esos hogares, y por eso es importante que los distintos equipos, que son de los municipios y el ministerio, como decía anteriormente, van a registrar a terreno cuál es el daño y a partir de ahí identificar en qué tramo queda cada una de las personas en función de ese daño particularmente. Entonces, quienes tengan afectación baja tienen un tramo, el tramo 1, que son de 375.000, quienes tienen afectación media, 750.000, después afectación alta es 1.125.000 y quienes tengan destrucción de la vivienda es 2.500.000. Es súper importante también decir que quienes tengan algún tipo de destrucción de vivienda, esto es un bono que no es para reconstruir la vivienda, sino que es para recuperar la habitabilidad de su vivienda, recuperar enseres particularmente. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que perdió su vivienda completamente, este bono le puede servir para comprar camas, para comprar colchones, para comprar frazadas, abrigo, le puede servir para comprar electrodomésticos, pero no es para que recupere en sí misma su vivienda, porque la vivienda también tiene que ser reconstruida como parte de las acciones que desde el mismo Estado impulsemos en conjunto. Eso le quería preguntar, subsecretaria, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué es lo que se viene para la reconstrucción de vivienda? Y como estábamos viendo recién en una vecina que nos contaba que no solo perdió la vivienda, muchas veces cuando hay jefas de hogar o incluso familias completas que tienen sus propios emprendimientos, MIPYMES, dentro de esas viviendas, o personas que viven del campo y que finalmente han perdido toda la posibilidad de generarse recursos, ¿de qué manera se enfrenta también y cómo va a ser la entrega de ayuda para esa emergencia? Sí, de todas maneras, nosotros al día de hoy habíamos identificado que en 53 comunas se había iniciado el proceso de catastro con la ficha básica de emergencia, que por supuesto no es un proceso automático, sino que va a durar algunos días y vamos a tratar de que se despliegue lo más rápido y pronto posible. De hecho, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, la alcaldesa Carolina Leitado, nos ofreció ayuda con funcionarios municipales que estuvieran capacitados para tomar estas fichas y poder trasladarlas a las comunas afectadas en función de la cantidad de hogares que tengan también. Así que vamos a estar planificando ese despliegue durante los próximos días para que sea muy rápido. Ese es un catastro que identifica solo el daño de vivienda y solo el daño de enseres, pero una vez que pasa la ficha FIBE empiezan a activarse otros mecanismos que identifican los otros tipos de daño. Uno, por ejemplo, que haga un reporte mucho más estructural del tipo de daño que tiene cada una de las viviendas, que es el que habilita, por ejemplo, la posterior reconstrucción de vivienda que lo desarrolla el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por una parte. Entonces, pasando la ficha FIBE, posteriormente van a pasar los equipos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y van a identificar de manera georreferenciada, con análisis técnico mucho más fino, el daño de las viviendas, para identificar cuáles son las que van a ser reconstruidas. Y en segundo término, también hay otros ministerios que van a empezar a actuar para poder ayudar precisamente en lo que es de carácter productivo. Ajá. Tenemos identificado muy en términos generales todavía, porque evidentemente falta un poco más de fiscalización en terreno, dado que la emergencia recién se terminó de controlar ayer, particularmente en la región del Maule. Hasta el día de ayer estuvimos, en la madrugada, estuvimos con crecidas de río y por tanto el foco estaba más bien en salvar vidas, controlar la emergencia y no tanto en empezar a trabajar esta etapa, sino que era parte de lo que se había hecho anteriormente. Y el día de hoy ya tenemos capacidad de decir que mañana inicia el catastro de productivo que va a liderar el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura, particularmente para identificar empresas
desde micro y pequeñas empresas hasta empresas de mayor tamaño que hayan sido afectadas en su productividad, y por otra parte identificar también las zonas que son del sector agropecuario o silvoagropecuario que hayan sido dañadas por efectos de este sistema frontal. Podemos decir aproximadamente que hay 300.000 hectáreas que están sin canales de regadío en este momento, precisamente por el desborde de los ríos. Entonces, la afectación no es menor y el trabajo requiere de identificar las necesidades de cada uno de esos sectores, y en función de eso se van a ir anunciando los apoyos correspondientes durante los próximos días. Subsecretaria, podemos volver un poco a la misma ficha FIBE, si es que estos funcionarios públicos que van a recopilar la información van a tener algún tipo de identificación, como para quienes den su información se sientan más seguros, y también cuánto tiempo tienen estimado que va a demorar el tiempo de recopilar esta info. Si es que también a lo mejor no llegan los funcionarios a donde estoy yo, ¿puedo dirigirme a algún lugar a poder dar la información? Sí, bueno, primero importante decir de que todo funcionario público tiene el deber de identificarse como tal, y cada institución le provee de credenciales o de chaquetas o algo de esas características que diga que son. Todas estas personas van a estar portando un documento en papel que dice ficha básica de emergencia, por tanto, cualquier persona que quiera saber quién es tiene que poder pedirle la credencial al funcionario o poder identificarlo a través de su chaqueta, o en un escenario de que no esté portando ni su credencial ni alguna chaqueta, va a tener la ficha básica de emergencia que es de carácter oficial y que dice eso, ¿ya? Sí, solo para precisar y recopilando un poco la experiencia anterior con los otros bonos, yo hasta el día de hoy recibo, pero casi que semana a semana, que me van a pasar el IFE laboral, estoy dentro de eso, por mensaje texto. Creo que es súper importante dejar en claro quiénes son las personas habilitadas, o si se hace también a través de mensaje de texto, para no caer en esta estafa, porque en medio de esta desgracia está lleno de maldad. Lamentablemente. Sí, de todas maneras, hemos recibido notificaciones de esas características en procesos anteriores, particularmente de pago de bonos, incluso con los incendios que hubo en Viña del Mar y en los incendios del sur, recibimos notificaciones de estafa. Primero que todo, la información respecto a la ficha básica de emergencia nunca se va a entregar por mensaje de texto o por llamada telefónica por parte de el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí el llamado es que quienes se quieran informar lo hagan directamente con su municipio correspondiente, con los equipos municipales, pueden consultarlo en terreno, pueden consultarlo en los albergues o pueden consultarlo directamente en los municipios. Y desde el Ministerio de Desarrollo Social disponibilizamos también un fono que es el 800-104-777, opción 9, para poder hacer consultas correspondientes a la toma de la ficha básica de emergencia y también de poder notificar los momentos de pago del bono. Ya, como decía, la nómina se va a enviar el día viernes, la primera nómina, y en segundo término el pago debería estar realizándose entre el día lunes o martes. Hay una posibilidad de que a través del Banco Estado, que es quien realiza el pago, se les pueda notificar por mensaje de texto, pero nunca se les va a pedir información confidencial, siempre va a ser solo de notificación, ¿ya? Subsecretaria. Entonces, es muy importante que no caigan en las estafas, particularmente sobre eso. Perfecto, importante esa información. La gente que no tiene cuenta RUT, ¿lo recibe a través de cómo lo puede recibir esta ayuda? Sí. Siempre va a ser vía Banco Estado el pago. Okay. Nosotros mandamos las nóminas, el Banco Estado realiza el pago. A quienes tengan cuenta RUT se les va a transferir automáticamente el dinero, por tanto lo van a poder retirar de su cuenta RUT. Y quienes no tengan cuenta RUT van a poder hacer un retiro del dinero en efectivo en cualquier sucursal del Banco Estado. Me imagino que las cajas vecinos también funcionan. Sí, ya. De todas maneras, obviamente ahí van a depender si es que la caja vecina dispone de efectivo o no, pero se puede realizar, en eso no hay conflicto. Y por otra parte, para quienes no tengan sus documentos porque los perdieron por las inundaciones, perdieron su tarjeta bancaria, vamos a estar aportando con servicios públicos en terreno que le van a reponer gratuitamente la cédula de identidad y también las tarjetas del banco. Eso lo estamos coordinando y vamos a estar informando durante las próximas horas. Esperamos de que mañana ya podamos estar notificando de cuándo los servicios públicos van a poder estar haciendo itinerancia en las distintas comunas para poder reponer los documentos. Pero de igual manera es muy importante que una persona
que es clienta del Banco Estado, aunque no tenga su tarjeta, puede retirar el dinero de igual manera porque el banco tiene identificado quiénes son sus clientes. Perfecto. Y tiene además datos biométricos de las personas, o sea, tiene fotos, tiene la huella digital, etcétera, y por tanto no hay susceptibilidad a las estafas propiamente tal. Y si llegara a haber alguna notificación de estafa, nosotros les pedimos que lo informen al mismo teléfono, que como les decía es el 800-104-777, opción 0 para estar en alerta. Perdón, opción 9, no opción 7. Opción 7 es para el fono calle de personas en situación de calle. Muchas gracias. Opción 9 para que precisamente podamos informarlo y hacer las denuncias correspondientes también desde el mismo ministerio. Y respecto, me habían hecho otra pregunta respecto a los tiempos. Nosotros dependemos de cuándo se estabilicen todas las zonas, básicamente para poder desplegar a los equipos. Entonces, requerimos de que las zonas que están inundadas dejen de estar inundadas para poder hacer primero la remoción del barro, la limpieza de las viviendas, el apoyo con eso, el SENAPRED, el Servicio Nacional de Prevención de Riesgo de Desastre, va a estar trabajando en entregar a los municipios herramientas para poder sacar el barro, por una parte, pero por otra parte también la planificación depende un poco de eso. Nosotros tenemos los equipos totalmente desplegados, sí. Le agradecemos su tiempo, gracias por este contacto con Hoy Se Habla, que tenga una buena tarde. Igualmente, que esté muy bien. Y bueno, ahí tenemos la ayuda que va a haber y también preocupación porque debido a esta catástrofe que ocurrió en el centro sur de nuestro país, ¿qué pasa con el impacto en los bolsillos que dice que va a suceder? Y en algunos casos dicen que ya empezó a suceder, que es que han aumentado el precio de las frutas y las verduras. Algunos están de acuerdo por el tema de que hay muchas rutas cortadas, otros dicen que es una especulación porque en realidad lo que consumimos en esta época del año viene del norte del país. Vamos a aclarar todas esas dudas. ¿Van a subir los precios? ¿No van a subir los precios? ¿Cuáles van a subir? Todo eso y más a la vuelta de esta pausa. Y como todos los miércoles te tengo flor de datos, porque ¿sabías que todos los miércoles Farmacias Knop está con la campaña Green Sale? Sí, encuentra todas las ofertas de hasta un 70% de descuento en todos los locales, desde Arica hasta Punta Arenas. Aprovecha todos los miércoles de junio para cuidar tu salud y la de tu familia con vitaminas, medicamentos y suplementos naturales y prepárate para este invierno, porque siempre prefiere los productos naturales, prefiere Farmacias Knop, porque yo te quiero natural, mi amor, igual que a ti, Cote. Ah, y sí, yo también te quiero natural, pero también te quiero ahorrando, porque si tienes pensado en ahorrar, pero ahorrar de verdad, aprovecha las ofertas de la Ruta del Ahorro Unimark. Pon mucha atención, detergente Rinso en polvo, variedades, 2,5 kilos a 4,270 pesos. ¿Cuánto ahorras? 2,420. Y además, papel higiénico Comfort, 4 unidades de 50 metros a 1,590 pesos. Ahorras 1,260. Unimark, el supermercado de todos los chilenos. Muy bien. Y estábamos hablando también sobre el impacto del bolsillo antes de irnos a comerciales. Sí, exactamente. Exactamente, porque muchos comentaron, de hecho ayer veíamos en 24 horas que ya habían empezado a especular que hoy a la mañana van a subir algunos productos, pero decían, pero ¿cómo? Si lo que se consume en esta época del año viene desde el norte, no viene desde el sur, pero ¿qué pasa con las rutas cortadas? Bueno, para eso salimos a la calle y le preguntamos, ¿qué opinan? A ver. ¿Los precios de la fruta y la verdura después de la lluvia han subido? Tienen que subir. Tienen que subir, por obligación. Porque obviamente cuesta más sacarlo de la tierra, se paga más al trabajador, merma la producción y eso es un costo que hay que sumar. ¿Qué es lo que más ha subido? La papa. Sí. La papa se disparó muchísimo. Y, ¿a cuánto está el kilo de papa hoy día? 800, pero va subiendo. Yo creo que va a llegar a 1,000 pesos en cualquier momento. ¿En alguna hortaliza sube un poco los precios? ¿En cuál, por ejemplo? Lo que es lechuga, lo que es beterraga, todo lo que es arras de suelo, sube. ¿Sube generalmente en esta época o tiene que ver con, con las lluvias que te ahora? No, casi siempre sube por esta época, más por la helada que por la lluvia, claro. Porque la lluvia corrió. Afectó en algunos sectores del sur, pero no lo abastece mucho a nosotros. Ya. Lo abastece lo que es papa, zanahoria, el sur. Ya. Pero en cuanto a hortaliza, es de acá la zona y el agua corrió. Así que subió mucho la costina, subió el cebollín. ¿La costina cuánto estaba? ¿Cuánto estaba y a cuánto está? El sábado y el domingo estaba a 10,000 pesos la caja, enseña uno a comprarla a 5 o a 6. Perfecto. ¿Y el cebollín? El cebollín lo estábamos comprando a 4,000 y estaba a 7,000. Yo tengo los mismos precios porque nosotros sembramos y traímos. Entonces no sé de precio, porque yo trato de bajarlo cuando la gente necesita
le hago precio por uno, por otro. Ya, acá se ha mantenido. No, yo mantengo los precios. Gracias a Dios que tenemos colina, lampa, todos esos lados que igual abastecen acá al mercado. Claro, más cerca. Entonces no han sido inundados ni nada. Lo que más a veces cuesta es que puedan sacar los productos, porque digamos está muy embarrado, muy mojado, eso es lo que más cuesta. La papa, por ejemplo, me han dicho que ha tenido un alza, ¿no? Ah, sí, eso sí, eso subió demasiado. Eso sí, hoy de la semana a esta semana ya digamos terminando la semana que fue el domingo, ya hoy día ya subió demasiado. Bueno, y así es la opinión de la gente y por eso estamos conectados ya mismo con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Vamos a la papa. Sí, directo acá estamos. Dos cucharas a la papa, no, ministro. O no tanto. Porque, ¿sabe qué, ministro? Estamos confundidos por estos lados porque veíamos las noticias que hay gente que ha perdido, por ejemplo, la siembra de espinaca, lo ha perdido por completo, por ejemplo, las papas. Entonces, ¿van a subir? ¿No van a subir los productos? ¿Qué pasa con las rutas cortadas? ¿Y cómo ¿Van es que a afectar suben al bolsillo? ¿No? ¿Por qué suben tan rápido, no? ¿Y por qué? ¿Hay especulación detrás de salsa? Pero había... El mismo reportaje aparecía en algún actor diciendo que había subido, otro que más o menos y otro que no. Pero aquí es importante que el ministerio, desde que asumió el presidente Boric, hacemos una tarea en esto, a través de ODEPA, que es la Oficina de Planificación y Política del Ministerio, y todas las semanas se miden 9 regiones, dan los mejores alimentos temporada con los precios comparados. Pero en pocas palabras, algo va a afectar. Sobre todo las zonas más al sur, por el tema de transporte, porque están en lo correcto los feriantes. Aquí viene desde hace ya varios años un número importante de productos desde Arica, que no solo el Valle de Azapa, el histórico del maracuyá, de la aceituna, sino que además el propio Valle de Azapa se ha convertido en un gran invernadero de verdura y particularmente tomate. Ya se suma el Valle de Yuta, que inauguramos hace poco un embalse pequeño, nuevo, que va a aumentar la producción. Ocurre lo mismo con la carretera de Tarapacá y un clúster hortalicero muy importante en la comuna de Coquimbo, camino a Ovalle, y lo que explicaban también los feriantes, Lampa, Tiltil, Colina, juegan un papel significativo, pero una parte de ellos también se inundó, se anegó. Entonces vamos a tener una afectación, si siguen, como pronostican lamentablemente los expertos, sigue golpeando el niño hasta inicios de septiembre, podemos tener una afectación de cultivos que se hacen ahora, pero que son la oferta clave de septiembre-octubre. ¿Ministro? Estamos hablando de habas, de alcachofa, de acelga, de cebollines, ajo, cebolla, en mayor cantidad, eran parte de los cultivos que se perdieron en la zona orillera de las regiones más... ¿Ministro? Justamente yo a eso lo quería llevar, como para ayudar a hacer una información práctica a la economía familiar de cualquier hogar de nuestro país. ¿Qué específicamente va a subir? Ahí veíamos las opiniones de justamente de los feriantes, que son los que tienen el mayor contacto y están ahí manejando los precios, que serían hortalizas y la papa. ¿Va por ahí? ¿Y esto cuánto se prolongaría? Porque siempre va variando un poco la fruta y verdura, sobre todo si lo llevamos acá a la región metropolitana. Aumenta también. En La Vega, en Nueva York, claro. ¿Qué es lo que sí, va a subir? Ojo, en lo inmediato. Ya, pero ojo con algo. A ver. La papa acaba de terminar su cosecha y claro, hay capacidad de guarda. Claro. Entonces, debiese mantenerse en torno a los 800 pesos, es lo que calculan los expertos. El tomate siempre sube. Ahora, en invierno, hace 10 años, se quintuplicaba el precio. Claro. Sí, es verdad. Y ahora, entre comillas, solo se duplica o un poquito más de duplicarse, producto de esta gran producción de tomates que hace Arica. Recuerden una protesta de los productores de Arica que hicieron porque está demasiado barato el precio. Ahí ven, para 1.100 pesos un kilo de tomate sano, y estamos en pleno invierno, que antes era el tomatazo, ¿no? Entonces, es muy importante lo que les estábamos diciendo. Es probable que la lechuga tenga, pero insisto, particularmente en la zona sur, en que el transporte hacia allá juega un costo, tiene un costo de logística llevarlo. Uno ve, por ejemplo, en pleno verano,
la papa es mucho más barata en el sur que en la zona central. Sí, sí. Viene de la zona sur a la zona central, las verduras vienen más de acá para allá. No obstante, varios gobiernos, lo hemos intensificado con el presidente Boric, se ha estado apostando a harta construcción de vivero, particularmente con mujeres agricultoras, el lugar da mayor trazabilidad, y ahí es importante el rol que juega la región de la Araucanía. Ustedes podían ver ahí en varias partes pimentones que ha ido extendiendo la temporada de cosecha gracias precisamente a los invernaderos, ¿no? Que juegan un rol. Ministro, sí, eso le iba a decir. Sí. Ministro, el pimentón súper caro en cualquier época del año, claro, comprarlo. Y ahí le quería preguntar un poco, usted decía, bueno, se hace un catastro en distintas regiones, en distintos sectores respecto a los precios. ¿Qué pasa con la especulación? Porque lamentablemente hay gente malintencionada que saca dividendos de una situación tan complicada como la que estamos viviendo en la zona centro-sur de nuestro país. ¿Cómo se evita esto? Uno, desde el punto de vista de nosotros los consumidores, me imagino comparando, pero también desde el punto de vista de la autoridad. Bueno, le voy a responder, ¿eh? Pero créame que en marzo, abril, tuvo el pimiento muy barato, hasta 5 con lucas en la feria. Y le creo, le creo. Pero usted, lo que usted dice nos tiene alerta. Uh-huh. O sea, ayudamos con el MAT. Segundo, hacemos competir en estricto rigor con nuestra información a los supermercados, con las ferias libres, para que al promover los precios. Tercero, estamos en contacto con la Fiscalía Nacional Económica, porque hemos hecho preguntas, ellos también nos han hecho preguntas a nosotros respecto, por ejemplo, al poco precio que le pagaron particularmente en las grandes viñas los productores de uva tintera. Uh-huh. Tuvimos conversaciones, bueno, y se corroboró que hay un problema de mercado mundial con el vino tinto y la uva, por tanto, negra, que afectó los precios, ¿no? De manera categórica. Así que créame, el gobierno en esto y las instituciones públicas vamos a defender el bolsillo de las personas con toda la fuerza de lo que tenemos. Ministro, ¿y a raíz de la pérdida de ciertos cultivos puede ser que se genere alguna escasez de ciertos productos? Se lo quiero insistir en esto. La agricultura es muy diversa, resiliente, y las comunas golpeadas son las comunas orilleras, a la orilla de los ríos que volvieron a sus cajas. Uh-huh. Hemos tirado la oreja por ahí, incluso algunos programas públicos que promovieron, por ejemplo, en el Itata, cultivo en la caja del río Itata, y se llevó, y el río Itata el año 2016, hace no mucho tiempo, hace 7 años, había tenido una crecida que había llegado hasta la carretera, ¿sí? Pero la gente, como cree que la mega sequía dura para siempre, que los ríos no vuelven, como muy bien lo dijo hoy día el presidente en la reunión con la SNA, le dijo al presidente de la SNA, Antonio Walker, le dijo, el agua tiene memoria, el agua busca su cauce cuando se producen estos fenómenos, ¿no? Entonces tenemos que ponernos allí con mucha seriedad todos los actores. O sea, infelizmente, bastante agricultura en invernaderos, zona alta, otras áreas que tuvieron menos problemas, por ejemplo, la red de canales del Maipo reportó una buena resiliencia, no así, por cierto, lo que vivió el ANCOA, en Linares, hay gente que ha trabajado mucho en proyectos de riego con nosotros, en embalses medianos, en mejora de la conducción, pero fue tan fuerte entre Linares y San Carlos, la lluvia, que todas esas comunas tuvieron una alta afectación. Claro, para que las personas sepan, el sembradío de arroz es un sembradío tardío, se hace en octubre, noviembre. ¿Ministro? Esta agua puede ser buena para el arroz, puede ser buena para el arroz. Va a depender de que nos sigamos con estos eventos, y si no siguieron los eventos, y nosotros, como vamos a entregar las ayudas pronto, creemos que la afectación debiera ser acotada. Ministro, preguntarle cortito también sobre cuánto es el porcentaje que aumentarían algunas hortalizas, como acaba de mencionar, más o menos, porque, como dijo Elena, siempre están los vivos, ¿no? Entonces ya sabemos que, por ejemplo, la papa no debería subir, pero ¿en qué porcentaje deberían subir los alimentos que sí deben subir debido a lo que pasó? Debería haber una alza, insistimos, menor en hortalizas, sobre todo en la zona
sur. Uh-huh. Usted me quiere decir un porcentaje, debe situarse en torno al 10%, ¿no? Yeah. Okay. Es lo que observamos. No una alza dramática por la existencia de mucha oferta, y además porque estamos saliendo, ya logramos controlar la inflación. De hecho, los precios de los alimentos llevan 3 meses a la baja y hay falta de liquidez. Desde las ferias libres se reporta también esta situación de liquidez, y por tanto las propias ferias, los propios feriantes no son un cartel, hay gente muy honesta y compiten. Ahí usted mismo pudimos ver papa que estaba a 900 pesos, sí. Y en otras imágenes que ustedes mismos muestran está a 600 pesos el kilo. Entonces, esa diversidad. Y además, nosotros como Ministerio de Agricultura, a través de INDAP, si observamos situaciones anómalas, hemos acordado activar toda la publicidad en los mercados campesinos, que son mercados directos de los productores, ayudándoles con su comercialización para ayudar a estabilizar al máximo, transparentar los precios accesibles. Ok, ministro, muchísimas gracias por conectarse con nosotros, por esta información. Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, y miren ahí Mejores Alimentos Temporada, odepa.gov.cl. Muchas gracias, TV. Gracias, ministro. Oye, interesante que también comparemos, y ese llamado final me parece que es muy, muy importante: comprar los productos que están de temporada, porque siempre. A veces cometemos el error de comprar productos que no son de temporada y por eso nos salen más caros. Oye, me quedé preocupada con la uva y el vino tinto. Ahí sí que no nos metamos. Vamos a ir de inmediato a otro contacto con nuestro querido Nico Gutiérrez, porque sigue recorriendo Talagante, una zona bien afectada en el sector de la Manresa. Yo no sé dónde te ubicas ahora, querido Nico, que es lo que has estado reporteando. Te vimos en una foto en nuestro chat interno y estabas bien complicado con el barro, amigo. Igual que toda la gente que se afecta. La verdad es que sí, la verdad es que es bien complicado recorrer este sector de la Manresa aquí en Talagante. Seguimos recorriendo para conocer las historias. Queremos conocer las historias de la gente que hoy día está damnificada, que hoy día está tratando de salir adelante. Les quiero mostrar solamente la entrada de esta casa en la que nos encontramos, la casa de Facundo, la familia de Facundo, que nos va a hablar con nosotros en pocos minutos más. Pero mira el nivel de barro que hay en esta casa. No, solo este trayecto, nosotros pretendíamos partir de este despacho de un poco más allá, pero la verdad es que nos costó llegar un montón para acá, porque está el barro como es un lodo difícil de caminar. Mira, por favor, estamos en lo que era la cocina de esta casa. Mira donde está marcado el barro, por lo menos 1.70 m de altura. Wow. Si es que no más, porque más encima acá tienen está parada sobre cemento, o sea, estamos hablando de casi 2 metros. Claro. Y así está hoy día la cocina, el interior de esta casa. En esto están trabajando, está trabajando esta familia desde hace días, tratando de sacar todo el barro. Está Facundo acá con nosotros. Facundo, mucho trabajo lo están llevando a cabo ustedes como familia, una familia de trabajadora, de comerciantes, me decías. Claro, tú. Claro, sí. ¿Cómo? Bueno, les queda mucho por hacer todavía. ¿Qué necesitan? ¿Cómo lo están llevando? En realidad, la verdad, las cosas que ya, nos tratamos de avanzar y todo, pero es como quedar en lo mismo, porque ni con retroexcavadora, nada, es mucho el lodo que hay aquí y perdida. El viernes en la mañana tú no fuiste el primero en llegar acá, pero lo primero, cuando llegaron ya estaba el barro, ya era más de 1 metro de barro. Claro, ¿no? Agua, corría el río, pero se desprendió el río y era una correntada muy fuerte. Mi hermano con mi cuñado, lo único que alcanzaron a salvar, por así decirlo, fueron las mascotas. Los animales. Los animalitos, los perritos que teníamos acá, los gatitos, lo que es vehículo y todas las cosas del electrodoméstico, todo, no dio tiempo de nada. Subió muy rápido el nivel de... Nico, tenemos unas imágenes de cómo estaba la casa hasta antes, sí, de esto. Sí, te escucho, Gina. Sí, Nico, justamente quería precisar lo que tú estabas diciendo, estabas mostrando el antes y después, para dimensionar la furia del agua, cómo entró, que se va transformando además en barro, en este lodo bien espeso, que hasta el día de hoy se están sufriendo las consecuencias. Tú te estabas trasladando, incluso te caíste, que también es parte de lo más peligroso. La misma doctora Carolina Herrera decía, ahora los centros asistenciales de primer auxilio, lo que más reciben son accidentes que vienen de la mano con la recuperación y la reconstrucción justamente de estos sectores. Entonces, es clave también precisar qué es lo que necesitan de forma inmediata para poder amplificar justamente esa ayuda. A ver, su casa.
Facundo. Necesitamos guantes, pala, carretillas, más carretillas, porque igual dos carretillas se nos hacen nada, poco acá, para pa tanto barro que hay, tanto escombro. Claro, porque nos decían, hemos estado hablando con otros vecinos tuyos, nos decía la señora Jacqueline, por ejemplo, nos decía, claro, la maquinaria pesada hoy día está trabajando en las calles, claro, pero no están al interior de las casas, este barro lo están sacando ustedes a mano. Claro, porque la municipalidad, no, vialidad, creo que va a trabajar solamente en los caminos, por lo que tengo informado. Pero acá hubo gente que igual se puso la mano en el corazón y envió retroexcavadoras, camiones, sí, torba, para ayudar a sacar un poco el escombro. Lo que necesitan hoy día, claro, tú decías guantes, ¿qué más? Guantes, palas y gente que venga a ayudar. Voluntarios. Personas voluntarias que vengan a dar una mano, porque... ¿Nico? Es mucho el esfuerzo que estamos haciendo nosotros. Sí, Yami, ¿te está escuchando Facundo? Facundo, ¿cómo estás? Noche aquí trabajando y no avanzamos nada. Bueno, acá estamos... bien, bien, gracias. Estamos acá, nada, apoyándolos como podemos desde el lugar de Televisión Nacional. Sepan que vamos a prestarle todas las ayudas que estén a nuestro alcance, porque lo que están viviendo es terrible. Y preguntarte si alcanzaron a salvar algo. Sí, es terrible. Estamos viendo ahí que está el refrigerador, el microondas. ¿Alcanzaron a salvar algo? Perdieron absolutamente todo. No, nada, nada. Incluso lo que más sentimos que igual perdimos algunas mascotitas aquí y... Pucha, no las alcanzaron a salvar. Todo. Alcanzamos a salvar, se ahogaron. Nosotros nos tirábamos al agua a tratar de sacar algo, pero... No. Sí, salvamos una yegua, no sé si salió eso. Salvaron una yegua que tú me decías, al momento de llegar a rescatarla, tenía literalmente el agua hasta el cuello. Sí, bueno que la yegua, como era grande, tenía la cabecita afuera y ya estaba con hipotermia la yegua. Ya no tenía fuerza, así que nos tiramos con corriente y todo al río nosotros, con soga, con mis tíos, mi hermano, y logramos sacarla. Pues. Gracias a Dios la salvamos y ya está bien la yeguita. Hoy día, Facundo, ¿dónde están durmiendo? ¿Dónde están pasando las noches? ¿Dónde están viviendo estos días posteriores? Porque tú me decías, la casa del lado también es de ustedes, de la familia, y también está igual de afectada que esta. Sí, pues de la casa de mi hermano, de mi cuñada, está, ¿no? De allegado, pues ahí, igual yo creo que no deben sentirse cómodos tampoco, porque uno no es lo mismo estar en su casita. Pues. Y nada, pues necesitamos ayuda nomás, pues, que vengan a dar una manito a... Necesitan manos finalmente, necesitan ayuda, voluntarios, claro, que vengan a trabajar como están trabajando ustedes, ayudar a sacar el escombro que hay acá. Sí, y Nico, Facundo, también... Y también si algún... eso iba a decir yo, si hay alguna empresa... Que pueda ayudar con unas planchas, algunas planchas de USB, de 9 milímetros, alguna puerta, ventana... Igual sería bienvenido. Que ayudaría. Sería importante que alguna empresa, ferretería, alguna gran empresa se pudiera poner, también en las empresas de maquinaria. Vamos a estar haciendo estos llamados también a través no solamente de la pantalla de TVN, también a través de las redes sociales, porque es tremendo, es la pérdida del esfuerzo de una vida, las casas de aquí de dos hermanos que estamos viendo, y la verdad es que es un trabajo que están haciendo, que también lo que queremos es que puedan cuidar su salud. Porque, ojo, ellos están trabajando prácticamente día y noche, son pocas las manos que tienen, pocos los voluntarios, entonces también hay que ponerse la mano en el corazón y decir, bueno, ¿cómo sumamos más ayuda? Y también, si es que quizás las mismas empresas y no solamente las autoridades, que también volvemos a reiterar el llamado, pueden llegar hasta ese lugar, porque una cosa es rehabilitar los caminos, pero otra cosa es lo que está sucediendo dentro de las casas de los vecinos. Sería bueno, Nico, ¿sabes qué? Que puedan sacar unas fotos, sí, y que la podamos compartir a través de las redes sociales de cada uno de nosotros y también del canal, para que invitemos a las empresas que pueden colaborar con, como están diciendo los chicos ahí, con algunas puertas, con algunas ventanas, algunas planchas. Creo maquinaria, que es necesario en este momento unir todas las ayudas que estén posibles, sí, a los alcances de nosotros para ayudar a esta gente. La interrumpo un segundo porque Facundo quería agregar algo. Quiero darle gracias a Carabineros. Carabineros de Chile se ha portado súper bien. Como pueden ver, se ve gente, harto carabinero aquí ayudando, sí, con pala, ¿no? Me quito gorro con carabinero, no, muy, muy buen trabajo está haciendo carabinero. Bombero ayer vino como a las 5 de la tarde más o menos, venían, Seba, ¿cuántos bomberos veníamos? Como unos 50 al menos. Llegaron como 50 bomberos, pero tuvieron un ratito más, ¿no? Porque no sé por qué habrán llegado tan tarde. Y hoy día no se ha visto tanto... Tanto voluntario. Pero el carabinero ha estado, sí, permanentemente acá. Carabinero, sí, sí. Carabinero ha ayudado a todos los vecinos y nos ha ayudado, sí, sí. Sí, finalmente, oye, eso, Nico, es lo que se necesita, lo que dice Facundo. Se necesita ayuda, se necesita manos, gente que venga y apoye.
Carabinero vino con palas, botas y aquí están aquí trabajando. Oye, importante, queremos ir complementando esta información porque veíamos que efectivamente esto sucedió con la otra vecina que tú estabas conversando. Se decía, bueno, quizás esto vuelve a suceder en 30 años más, pero no lo sabemos finalmente porque tenemos una crisis climática que está pasando hoy y por lo tanto queremos integrar a nuestra conversación a Cristian Farías, que es geofísico, que está conectado con nosotros también, porque queremos hablar precisamente de los territorios y un poco una reflexión que hemos hecho tiene que ver con políticas públicas, con la conciencia de las propias personas, pero también con esta sequía que nos estaba afectando, probablemente tuvimos un exceso de confianza, tampoco se esperaba que la lluvia fuera con esta lluvia precordillerana, por decirlo de alguna manera, tan profusa, ¿no es cierto? Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien por acá? No sé cómo están por allá. Bueno, obviamente un saludo grande a toda la gente que la está pasando muy, muy mal en estos días, la verdad. Acá estamos tratando de ayudar también y de hacer algunas reflexiones, Cristian, que tienen que ver con quizás una mirada un poquito más a largo plazo, más allá de esta crisis que estamos viviendo y que lamentablemente siempre nos obliga a revisar qué es lo que estamos haciendo. Y me gustaría saber primero tu apreciación respecto a lo que se vive, por ejemplo, en un sector como Talagante o en la región del Maule, de O'Higgins, etcétera. Es difícil porque se mezclan tantas cosas, ¿no? Por un lado, un olvido muy grande, siempre hay un olvido muy grande acerca de las cosas que pasan, pero un olvido que un poco nos pilla dentro de esta vorágine de que siempre estamos queriendo hacer nuevas cosas, nuevas cuestiones, y se nos olvida justamente que hace, no sé, pues 20 años, 30 años, tuvimos cierta inundación en algunos lugares, que esto que estamos viendo no es nuevo. Quizás el impacto es más ahora, pero tiene mucho que ver con que cuando se nos van olvidando las cosas que ocurren, nos vamos tomando espacios que no nos corresponden. Entonces ahora estamos mucho más expuestos que antes ante fenómenos naturales como estos. Entonces ocurre que cuando ocurren, simplemente nos pillan muy mal parados, y en ese sentido creo que una de nuestras grandes deudas como país todavía es adaptarnos bien a este tipo de fenómenos, que no se nos olvide que estas cosas pasan, que estas cosas van a seguir ocurriendo, y que más encima en un contexto de cambio climático una de las grandes predicciones que hay es que vamos a tener más de este tipo de fenómenos, quizá un poquito más seguido. Entonces la pregunta es qué vamos a hacer al respecto, y claro, cuando nos ponemos a pensar de que si no pasa en Santiago no importa mucho, entonces ocurre de que los distintos tipos de inversiones que se pueden hacer fuera de la capital para poder prepararse mejor con el tiempo se han ido perdiendo. Entonces claro, todos nos acordamos ahora, todos nos vamos a seguir acordando en un año más, en dos años más, pero el problema es que después se nos va a olvidar y eso nos va a poner de nuevo muy expuestos al siguiente fenómeno y nos puede armar un desastre. Tenemos que evitar que esto nos siga pasando, porque ya son muchas veces. Cristian, una cosa de lo que estamos hablando, ¿cierto? El tema de la planificación de las ciudades, ¿cierto? A raíz de dónde construimos, pero también otra cosa bien importante que hemos visto a lo largo de estos días es la remoción de escombros, pero que también hay mucha basura acumulada, ¿cierto? Tenemos esta dicotomía un poco de que decimos que no hay que contaminar los ríos, pero la cultura dice lo contrario. ¿Cómo afecta a los caudales esta presencia de basura? No solamente bloqueando, me imagino, el agua, pero también a nivel suelo, ¿cuál es el efecto que genera? Es gran pregunta. Es que son varias cosas, porque por un lado tú puedes contaminar mucho el agua con todo lo que va arrastrando, pero obviamente hay que ver el caso a caso de cuánto estás contaminando en cada cuenca. Pero sí, lo que pasa es que cuando llevas mucho más material sólido, por ejemplo toda la basura, y la vas moviendo entre un caudal a alta velocidad, entonces cuando golpea el agua, no es que golpee un río, es que golpea en realidad una cosa que tiene agua. Es un montón de barro, un montón de roca, un montón de basura que va arrastrándose con un poco de agua entre medio que lo hace fluir. Entonces, eso golpea muy fuerte y, por supuesto, hace que el mismo suelo vaya recibiendo cargas que no está normalmente acostumbrado a recibir. Y eso te ayuda a tener socavones. Y vimos, por ejemplo, lo que le pasó a los distintos puentes, que también, producto de todo este empuje grande que hay, esta carga que se da por todas estas cosas externas que estamos pasando, se complican. Dime. Justamente a raíz de lo que tú estabas hablando, y quizás no es lo más políticamente correcto comentarlo, porque va directamente afectando a las personas que con mucho esfuerzo han desarrollado toda su vida cerca de un río o en lugares que son denominadas como zonas de riesgo. ¿Cuál es el gran error ahí? ¿Volver a construir en estas zonas que hoy se han transformado en una catástrofe, o alguna política
que no ha determinado dónde es seguro construir para estar conviviendo con nuestra naturaleza, que sobre todo en Chile es tan rica en todo sentido, y no sufrir este tipo de situaciones. Que además, se está hablando del niño hace harto rato. Entonces, cuando lo dicen una y otra vez, no lo veíamos venir. Perdona, yo creo que se veía venir y hace rato. Yo creo que nunca podemos decir que no lo veíamos venir, partamos de esa base. Independiente de que esto sea este fenómeno, es lo que pasó en estos días. Nosotros sabemos hace harto rato, y le podemos preguntar a cualquier persona que vive hace mucho en una zona rural, ¿dónde se inundan las partes rurales? Lo sabemos. Sabemos cómo se inundan. Lo hemos sabido durante muchos años. Hemos elegido como sociedad ignorar eso. Y en parte lo elegimos porque sentimos de que hay otras prioridades, sentimos que tenemos que tener un bienestar económico antes que cualquier otra cosa, y de poco, mientras va pasando el tiempo, como que se nos aparece como lejano esto. Más encima, cuando empezamos a plantear esta retórica de que estos fenómenos son extraordinariamente históricos y que no pasan nunca, entonces peor todavía, porque las personas nos vamos quedando con la sensación de que, bueno, ya pasó una vez, no va a volver a pasar otra vez. ¿Cristian? Pero en realidad el problema no es el fenómeno, sino lo que nosotros hacemos ante él. Dime. Claro. Preguntarte también qué pasa sobre... escuchamos los números, 800 toneladas de basura que se han recaudado de toda esta catástrofe terrible que hemos vivido. Y uno dice, son números muy altos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Falta de conciencia? ¿Faltas de campaña? ¿Hay poca capacidad de reciclaje? ¿Dónde crees que está el error? Es la mezcla entera. Por un lado, tienes falta de conciencia de qué está pasando, y eso es algo que nos involucra absolutamente a todos los que estamos aquí. Por otra parte, la falta de fiscalización. ¿Cuál es la capacidad real de fiscalización del Estado? Es bajísima, porque también sentimos de que es plata que no, ¿para qué la gastamos? Si pensamos, podemos pasar al otro lado. Un poco esa visión cortoplacista la tenemos en muchos lugares distintos, no solamente en nuestro interior, sino que también en los tomadores de decisiones muchas veces. Lamentablemente eso ha pasado mucho. Y claro, eso es mezcla de cosas. Después la política pública, como no entiendes de que esto es una cuestión que siempre requiere una preparación constante y que es un tema de Estado, no se convierte en política pública, porque como que pensamos de que vamos a estar legislando en definitiva para periodos de 4 años, y esto no es una cosa de periodos de 4 años. ¿Cristian? Esto es una cuestión que de toda la vida. Dime. Así es, vamos a seguir conversando contigo, te pedimos que te quedes ahí en línea también al Nico, vamos a seguir conversando con Nico. Cristian lo vamos a despedir porque vamos a ir ahora con un consejo con Clínica Intisa, pero ya vamos a volver más para seguir conversando de este tema. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Ante la llegada del invierno, las bajas temperaturas y la circulación de virus respiratorios, las autoridades han sido enfáticas en la importancia de la vacunación contra la influenza. Por eso hoy día vinimos a conversar con un amigo de la casa, el doctor Pedro Astudillo, broncopulmonar infantil de la Clínica Indisa. Doctor, gracias por estar con nosotros. Hola, Nicolás. Doctor, le queremos preguntar primero, ¿qué es la influenza y qué provoca? La influenza es una infección que tiene ingreso por vía respiratoria, pero que afecta a todo el organismo. Genera molestias generales, dolor de cabeza, dolor al cuerpo, fiebre que muchas veces puede durar varios días. Y es una enfermedad que por los días que dure es bastante invalidante. Hay que estar en cama, la gente se siente muy mal, hay un gran compromiso del Estado General. Solo para ilustrar, podríamos decir que la antigua jerga le llamaba a la influenza el garrotazo. ¿Eh? Eso, el garrotazo. Eso un poco puede mostrarnos cómo pega la influenza. ¿Eh? Y efectivamente, puede provocar en personas de riesgo, niños pequeñitos, pero también adultos mayores, portadores de enfermedades crónicas, puede provocar descompensación de esas enfermedades crónicas y por lo tanto a veces incluso puede causar la muerte. Es una infección respiratoria de las complicadas, pero afortunadamente tenemos vacuna para la influenza. Eso le pregunté, ¿pero qué es importante? ¿Es tan importante vacunarse contra la influenza hoy? La influenza no logra prevenirse con la vacuna su infección, o sea, con la vacuna entra igual, pero da notablemente más leves, caen las hospitalizaciones, caen fuertemente las complicaciones como neumonía, el uso de antibióticos, la muerte eventualmente, por supuesto que disminuyen notablemente en los grupos vacunados. Doctor, ¿qué medidas adicionales se pueden tomar para prevenir de contagiarse de influenza? Las mismas, ¿o no hay? No hay. Es que estrictamente no hay, son las mismas medidas que se proponen para cualquier infección respiratoria, como por ejemplo mantener distanciamiento,
uso de mascarilla, y esto no tiene que ver actualmente con el COVID, pero el uso de mascarilla en todos los lugares donde hay una cercanía mayor, por ejemplo, y que uno está un rato relativamente largo con esas personas, o las personas en lugares muy cercanos, eso permite el usar mascarilla, reducir los riesgos de contagio. Por ejemplo, yo creo que el transporte público debería toda la gente usar. Hay hoy día una recomendación de uso de mascarilla en el transporte público, debería mantenerse. Doctor, le queremos agradecer. Bueno, la invitación está hecha para que la gente tome conciencia y vaya y se vacune contra la influenza. Es muy importante la vacunación. Aquí se evitan muertes, se evitan secuelas, se evitan descompensaciones de enfermedades crónicas, se evitan hospitalizaciones, mucha cantidad de daños que puede provocar la influenza con el hecho de vacunarse. Doctor, le queremos agradecer. Un millón de gracias. Y ustedes también, si tienen algún síntoma, ustedes, su familia, no duden en consultar a un especialista. Aquí está apareciendo el número de teléfono en nuestra pantalla. Y si no, indisa.cl. Nosotros les damos el paso a ustedes, chicas. Gracias. Gracias, Nico. Ese consejo es importante porque lo conversábamos ayer acá en el programa. Estamos con emergencia de virus respiratorio. Probablemente y lamentablemente esta situación que hemos vivido de las inundaciones van a generar más emergencias. Así que ya saben, ahí tienen todos los datos. Volver a agradecerle a Cristian Farías, físico, que no alcanzamos a conversar demasiado rato porque teníamos que dar también este consejo, pero lo vamos a volver a invitar y vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos con más Hoy Se Habla. Estamos de vuelta en Hoy Se Habla y les quiero contar a todas y a todos que ya pueden conocer la tienda oficial de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Conócela antes que nadie. Ingresa a tiendaoficialsantiago2023.org y vas a encontrar peluches de la mascota oficial, Fiu, botellas de agua, polerones, tazones con divertidos diseños y mucho más. ¿Para qué? Para que lleves los juegos donde tú quieras. No te quedes sin los tuyos y vístete de los Juegos Santiago 2023, porque Santiago 2023 es nuestro punto de encuentro. Ya se lo deberían saber. Aquí está. El pajarito llegó para allá. Nos tenemos que ir. Oye, iros. Mañana, Cotetita, usted no puede venir, sí, pero vamos a estar con Gino. Sí, día administrativo, así que Gino va a estar acá. Muy nuevamente. Bien. Eso. Bueno, muy bien. Nos vemos con todo lo que es día administrativo. ¿Cómo? Chao, nos vemos mañana. Chao, gracias. Adiós.